Dicen que lo bueno, lo más hermoso, lo que nos da más felicidad, dura poco. Y lo mío duró poco. Ya no son mis venidas de todos los días al huerto. La misuna, la mostaza, espinacas, las arvejitas que están creciendo y que espero que no se les venga ninguna plaga. Mi nuevo bancal en altura, como de 3 metros, profundidad 20 centímetros, que aprovecharé a lo máximo. Otro bancal que puse de 1 metro, un poquito menos profundo. 16 plantas que se fueron a flor, que creo que tendré que saber unas pocas eliminar, las que están más chiquititas, porque si no esto va a ser una selva grande de puras matas que se han ido a flor. Rúcula, brócoli, acelga, rabanitos. Y esta betarraga que está así, que no sé si esto es producto que se me va a ir a flor, porque tiene un tallo grande, como un segundo tallo que están haciendo arribita, gruesecito. Gruesecito, pero ahí vamos a ver qué pasa. Lo bueno dura poco y para mí lo que tanto deseábamos en la parte comercial, que se pudiera reabrir el turismo, estamos a puerta. Ya terminamos con la marcha blanca interna de todo lo que nos pide sanidad, que es una serie de cosas que tenemos que acostumbrarnos a saber vivir con ellas. Se ha hecho una buena inversión con mucho trabajo, por lo tanto mis bajadas al huerto han sido muy poquitas, pero ahí van mis lechugas, la cimarrona, la roble roja, la roble verde, la escarola. Por allá tengo unas acelguitas que planté la semana pasada, mis flores, las dos plantas de rabanito que se fueron a flor, que quedaron para eso, mis repollos, ahí va el otro, la acelguita que se va a semilla, más arvejitas creciendo. Por acá los nabos creciendo de manera espectacular. Ahí están. Tengo mis semilleros. Un día bajé a la calle, a la plaza, salí con 10 plántulas grandes de tomate. Y la gente me preguntó qué variedad es y no supe decirlo. Por lo tanto, aquí tengo en semillero 7 variedades de tomates. Para el gusto del cliente, tomate rojo pera, tomate AC55, tomate Roma, tomate Cherokee, tomate Yellow Brandywine, un tomate rojo grande, tomate cherry. Por lo tanto, ahora sí puedo salir y sí puedo decir, aquí está la variedad. Me quise dar el lujo porque el tiempo lo tenía además. Aquí están mis otros plantines, ahí hay mucha lechuga, acá hay espinaca, betarraga y lechuga. Irán a irse a tierra luego, ¿cierto? Los pimientos y mis tomates que tengo que pasar a tierra, lo tengo guardaditos entre medio de las acelgas. Ahí están, esperándome los pobrecitos que los siembre, que los trasplante. Ahí están protegidos del viento, porque corre mucho viento por acá. Bueno, y esta va a ser mi última visita, a lo mejor va a ser mi último video, que voy a tener tiempo para poder compartir con mucha gente linda, que espero de que lo mío haya servido para darle ánimo, fuerza a la gente de que se puede, no importa el sexo, la edad, la condición social, se puede tener una huerta orgánica. El trabajo es arduo, se sabe, pero también sabemos que tenemos grandes guías. Bueno, yo aquí tengo mi personal trainer, como siempre yo lo digo, que es Diego de Denol Farming, que él me ha sabido guiar. Ahí están mis otras lechuguitas, la Braten Crunch,
ahí están los la rúcula, ahí están las cales, ahí están mi infinidad de, digo infinidad porque para no tener nunca flores, ahora tengo muchas, yo hallo que son muchas, para atraer polinizadores, pero no me llegan. Mi huerto silvestre, donde hay de todo, por ahí veo una planta de papa, por allá de tomate, hay yuyo, por allá están las ortigas, que las puse todas en este espacio, y ahí vienen las flores de mis cardenales. Aquí está mi compost, que yo pronto ya tendré que aprovechar este compost, porque está casi listo. Ahí está su tierrita, exquisita, exquisita. Este compost yo, para poder acelerarlo, usé guano de estiércol de animal, porque se puede. Ganas tuve de poner de mi orina, pero pensando en mi familia, y si alguien sabía de que yo lo hacía, la gente muy escrupulosa, y no sé, tuve como que me retuve, pero sí se puede. Orina humana, estiércol de animal, cerveza sin alcohol. Y también puede ser, ¿cierto?, lo que se usa en el abono bocachi, que sería levadura de cerveza. Y ahí está mi compost listo como para irse a tierra. Mis otras arvejitas, que ya les puse esta cosita para que se pudieran guiar. Y por aquí venimos, aquí puse otro bancal para sembrar rabanitos. Pero esto es prácticamente para mí una maratón. Por suerte que tengo mi personal training. Y digo, ¿por qué maratón? Porque estoy apurándome para alcanzar a dejar lo mejor acondicionada todas mis trasplantes. Porque si se reabre luego el turismo, que confiamos que va a ser en este feriado que se viene el 9, 10, 11 de octubre, el tiempo va a ser para mí, pero de oro, y tengo que saber aprovecharlo para poder recuperar los 7 meses que estuvimos cesante prácticamente. Las petunias, el año completo, ahí están. Rayitos de sol, otro bancal chiquitito acá en altura, que tengo que saber aprovecharlo muy bien. El llantén fabuloso, y de todas estas plantas de rúcula tendré que retirar, yo creo que unas dos que están chiquititas, que se fueron a semilla, y dejar unas dos que están más contundentes. Gracias doy a Dios, gracias a todos los canales de YouTube, gracias a Diego, mi personal trainer, digo, porque para mí ha sido una maratón al saber que el turismo se tiene que reabrir. He trabajado mucho porque quiero ser responsable y saber dejar todo en tierra y que no se me pierda ninguna plántula, ningún semillero. Esto es igual que una maratón. Yo la corrí el año pasado, el Maratón Santiago, los 10 kilómetros. En 1 hora 19 minutos, fue una experiencia espectacular, pero cuando estaba en medio de la maratón, del maratón, yo decía, ¿quién me mandó meterme en esto? Pero lo saqué, y fue una experiencia que si se vuelven a reabrir los circuitos de los maratones, ahí voy a estar, 4 kilómetros, 6 kilómetros, 10 kilómetros, da lo mismo, la cosa es participar. Esto es lo mismo, ¿quién me mandó meterme en esto? ¿Quién me mandó? Las ganas de ser autosustentable, sostenible en el tiempo, no es al comienzo, es en el tiempo, de yo decir, estoy comiendo lo que quiero y cuando quiero, y que ha salido de mis manos, de esta tierra maravillosa, que gracias a todos los que me han guiado he sabido trabajarla. Pero aquí, distinto a lo que es una maratón, aquí podemos hacer detenciones en el camino. Podemos averiguar, investigar, tomar apuntes. Podemos hacernos cartolas grandes, plastificar, anuncios. Todo lo que nos ayude a retener en nuestra cabecita para no tener que estar siempre recurriendo a las páginas de YouTube. Porque ahora necesitamos recordatorios. Todos los días. Asociatividad, necesitamos recordar muchas cosas que se nos olvidan, pero con el tiempo esto va a ser algo habitual. Aquí yo me despido por este año 2020 con todo lo que quise mostrar. Aquí están mis zanahorias, bellas, bellas, bellas. El rudón que se fue a flor, todo prácticamente se fue a flor, todo.
todo, todo se fue a flor. Y esto también es una maratón de averiguar, de investigar, una vez que se vayan a flor, ¿cuánto tiempo? ¿Dónde está la semilla? ¿Realmente me va a dar semilla o se secó la planta? Porque uno no sabe si está seca o va a dar semilla. Porque si está seca, hay que arrancarla. Y al decir arrancar, yo arranqué todas las matas de tomate que tenía en este sector. Porque fueron 7 meses o 6 meses que estuvieron en flor y ahí quedaron, solamente en flor. Primera experiencia, no coseché nada excepto de unos poquitos tomates cherry, pero no importa. Mis otros plantines de tomate están listos para irse a tierra. Pondré 4 y los otros iré a venderlos a la plaza. En 1000 pesos chilenos, espectacular. Recupero el trabajo, recupero semillas, recupero sustrato. Pero no voy a correr el riesgo de hacer tanta siembra de tomate. Ahí están mis lechugas cimarronas. Hoy las encuentro, pero bellísimas, bellísimas. Todo para mí es bello. Desde la misma semillita, cuando la abro, cuando la saco de donde viene. Todo. Desde la semilla hasta cuando asoma, hasta cuando germina. Todo. Todo para mí es bello, creación de Dios maravillosa. Aquí les dejo, gente linda, para mi familia, para mis hijos. Ánimo, fuerza, se nos viene algo nuevo, trabajar en turismo, aprender a vivir, aprender a protegernos, aprender a ser responsables y también quiero aprender a saber entender lo que es un cultivo anual de lo que sea o de cuántas plantas uno quiere tener. Porque en estos 3 huertitos, aunque ustedes no lo crean, he tenido más de 300 siembras o trasplantes, 100 plantas en cada huerto y regar 300 fuera de todas las flores, fuera de mi siembra de papas que es larguísima, de ahí hasta allá. Ha sido un trabajo arduo pero muy gratificante porque mi tiempo lo he aprovechado en aprender y en compartir. Gracias doy a Dios y aquí me despido. Será hasta el próximo año 2021.